siempre seguirá igual. Hoy presentamos la superderrapada en el Monte Aquina. Es el modelo 91 y cuesta $13,000. ¿Por qué el 1.3 es tan costoso? Me conviene más el 8.6. Definitivamente es el mejor para mí. De todas formas, los autos tienen que hacer FR, ¿verdad? ¡Bum! ¿Y me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando, Itzky. ¿Pero cuánto dices que cuesta el 8.6 del que estás hablando? Aquí dice que cuesta $3,000, pero sin verificación. ¿Y cuánto es lo que has ahorrado hasta ahora? ¡Ay, $500! Te falta mucho. ¡Ah! ¡Me urge saber una forma de ganar dinero rápidamente! Si sigo trabajando en la gasolinera, aunque me esfuerce mucho durante las vacaciones de verano, solo tendré $1,200. Necesito encontrar algo mejor. ¿Están trabajando los dos, Itzky y Takumi? Natsuki. ¿Qué pasa? ¿Tanto te sorprendió que yo haya empezado la conversación? Para nada. Escuché que trabajarás durante todas las vacaciones y ganarás $1,200, pero ¿cuántas horas? Desde la mañana hasta la noche. ¿Trabajarás mucho para ganar solo $1,200? Ese es un salario normal. Cuando un adolescente trabaja, el pago es muy poco. No lo sabía. Es que yo nunca he trabajado en toda mi vida. ¡Suerte con tu trabajo! Tal vez podríamos ir a pasear después del examen trimestral. ¡Sí, adiós! Dijo que quería ir a pasear a algún lugar con nosotros. Sí. ¡Ay, salir con ella! ¡Excelente! Takumi, ¿por qué no me habías dicho que tú ya conocías a Natsuki desde antes? Es que hace mucho que no platicaba con ella, más o menos como un año. Íbamos al mismo club deportivo, nos hicimos amigos y platicábamos mucho hasta el verano del año pasado. ¿Qué tontería estás diciendo? ¡Eso no tiene ninguna importancia! ¡Natsuki! ¡Qué verano tan interesante me espera! ¡Ella siempre me ha llamado la atención porque es muy linda! ¡Takumi! ¡Oye, Takumi! ¿Qué estás pensando? ¡Nos meteremos en problemas si no vamos rápido! ¡Es la hora del examen de gramática! ¡Tienes razón! Oye, ¿por qué no compramos un 8.6 juntos y lo compartimos, Con nuestros ahorros podríamos solicitar un crédito. No quiero. ¿Por qué diablos nos tenemos que esforzar tanto para comprar un automóvil? En tu casa tienes un vehículo que podrías utilizar. ¡Ay, por supuesto que no! El carro de mi padre es automático, es doble F. Y lo peor de todo es que su motor es diésel, es lo más horrible que existe. A eso no se le puede llamar automóvil. Si tiene 4 llantas y motor, sin duda se le puede llamar vehículo. No entiendes nada. Y si vamos a la cúspide y se descompone, no servirá de nada. ¿Para qué iremos a la cúspide? ¡Ay! ¡No me digas que no lo sabes! ¡Por supuesto que vamos a retar las curvas! ¿Cómo que a las curvas? ¿Eso te hace feliz? ¡No me digas! ¡Claro que me satisface! ¡Eres un hombre, ¿cierto? ¿Cómo es posible que jamás hayas pensado en dominar las curvas de la cúspide? La verdad ya me cansé de eso. Me parece muy infantil. ¡Ay, me estás insultando! El mes pasado adquirimos la licencia, ¿recuerdas? ¡Qué linda te ves! Definitivamente luces mejor con tu uniforme escolar. ¿Lo crees? Gracias por el cumplido. Por cierto, hoy me enteré en el colegio que algunos de mis amigos están trabajando en la gasolinera. Y dicen que aunque trabajen tiempo completo durante todas las vacaciones de verano, solo podrán ganar aproximadamente $1,200. Creo que es un salario justo. Me doy cuenta que ganar dinero es muy difícil. Y tú me estás dando $3,000 al mes solo para comprar las cosas del colegio. Pero ahora no sé si sea justo recibir tanto. Claro que sí. Tienes un valor que compensa ese precio. Qué bueno que lo pienses así. La verdad, yo no estoy segura. Gracias por su compra.
Oye, Takumi, hablando de lo mismo de hace rato, compramos un 86. No, no. Ándale. No quiero, no me interesa. Vaya, chicos, parece que tienen un buen gusto para los automóviles. Así que quieren comprar un 86. ¿Te parece? ¿Verdad que sí? Tú también estás de acuerdo con mi idea, ¿verdad? Claro, el 86 es un muy buen automóvil. ¿Lo escuchaste? La verdad, yo no entiendo muy bien cuál es ese 86 que dicen. ¿De qué fabricante es ese vehículo? Llenar de gasolina para que aprendas más sobre vehículos. Es una vergüenza que un chico que trabaja en la gasolinera no sepa que es un 86. Pero tal vez es entendible. Es que cuando el 92 salió al mercado, ustedes todavía estaban en primer año de primaria. En mi familia también tenemos un vehículo antiguo que usamos en el negocio, pero... ¿No piensas que se trata de lo mismo? Aunque es antiguo, el 86 es totalmente distinto. Cuando yo pueda comprar un 86, podré participar en tu equipo. ¿Y qué, Tani? Es que siempre he tenido la ilusión de entrar al equipo aquí en la Estrella de Velocidad. O si lo desean, como hoy es sábado, todos mis amigos se reúnen en la montaña de Aquina en la noche. Si quieren ir, están invitados. ¿Nos estás invitando? Nosotros no tenemos ningún auto. Yo podría pasar por ustedes. ¿Podré subir a tu 1-3? ¡Claro que sí! ¡Voy! ¡Pase lo que pase! ¡No faltaré! ¡Ay, gracias, Takumi! ¿Tú no entiendes que todavía no he confirmado si voy a ir? ¡Hasta mañana! ¡Entonces paso por ustedes a la estación del autobús a las 8! Están muy emocionados. ¿A qué montaña van a ir? Señor, por aquí solo tenemos la montaña de Aquina para conducir los automóviles. ¿No sabe que hemos declarado a nuestro equipo como el más rápido de la montaña? Hay muchos jóvenes que se creen los más veloces de esa montaña. Ustedes no son los únicos. Hace tiempo, cuando yo también conducía, había un chico que era el más rápido de la montaña Aquina. Todos lo admitimos y lo sigue siendo hasta la fecha. ¿Hasta ahora? Realmente yo conozco a casi todos los conductores de Aquina. Sin embargo, nunca he conocido a alguien tan mayor como usted. Es que no coinciden con la hora en la que él conduce su vehículo. Hoy en día él es el dueño de una tienda de queso de soya. Él toma ese camino como a las 4 de la mañana para entregar la mercancía en el hotel de Aquina. En el camino de regreso empieza a aumentar su velocidad y eso vale la pena verlo. Como es su negocio, aunque esté lloviendo o nevando, él conduce todos los días. Ese hombre conoce todas las manchas de la calle de la cúspide de Aquina. Si quieres, te puedo apostar que el 86 del señor de la tienda de quesos de soya es el más rápido. ¿Un 86 de la tienda de quesos? ¿Vas a salir, Takumi? Sí, papá, quedé de ir a una fiesta con Itsuki. Si vas a la fiesta es tu problema. Recuerda que tienes que levantarte temprano. No tienes por qué recordármelo, lo sé perfectamente. Ya me voy, nos vemos más tarde. ¡Silencio, Takumi! ¿No comprendes que tus gritos molestan a Iketani? ¡Ya lo sé, pero no puedo evitar sentir miedo! Es muy natural. Cualquier gente que sube a un vehículo de carrera siente miedo. Ahora viene una curva en U. ¡Me dije que guardara silencio! Muy bien, ya estoy listo para las curvas. ¿Estás bien, Takumi? Aumenté toda la velocidad que quise porque jamás me imaginé que te daría tanto miedo que yo conduciera así. Perdón. ¡Ay! ¡Qué vergüenza, Takumi! ¡Eres un miedoso! Seguramente gritas como loco cuando subes a la montaña rusa. Escúchame, la montaña rusa jamás me ha dado miedo. Lo que me pasó no tiene comparación, ¿me entendiste? Itsuki, seguramente jamás me entenderías aunque te lo explicara 100 veces. Es muy diferente. ¿Eh? Son gente desconocida por aquí. Parece que quieren subir a la montaña aquí a estas horas. Me imagino que esta noche puede ocurrir algún contratiempo.
Parece que vienen unos desconocidos. Es el sol rojo. Son los más rápidos de Akagi, el sol rojo. Initial D. Initial D. Somos los miembros del Sol Rojo de Akagi. Disculpen mi pregunta tan directa, pero ¿me pueden decir si ustedes conocen a algún equipo o conductor más rápido en esta zona? Claro, nosotros somos los más rápidos. Somos los miembros del equipo La Estrella de Velocidad de Akina y pensamos que somos los más rápidos de este lugar. Pues qué bueno que los encontramos. En este caso, ¿no les interesaría competir con nuestro equipo, el Sol Rojo de Akagi, en una carrera? ¿Eh? No lo puedo creer. ¡Ay! ¡Qué bonitos autos! ¿Ya viste? ¿Qué les parece? Si siempre competimos entre nosotros mismos, nunca habrá una superación. Creo que correr contra otro equipo significa tener una estimulación nueva, aumento de compañeros con quien podamos intercambiar más información y finalmente nos ayuda a aprender más. Para empezar, conduciremos juntos y después seleccionamos a un representante de cada equipo y después hacemos una carrera. No me interesa ganar o perder, nuestro objetivo es lograr una amistad con otro equipo. ¿Qué les parece? Siendo de esa manera, no tengo por qué rechazarlo. Ajá. Bien. Entonces nos vemos el próximo sábado a las 10 de la noche. Sí, de acuerdo. De acuerdo, entonces hoy estudiaremos bien el camino de la cúspide. ¡Es grandioso, grandioso, Takumi! Nosotros ya conocemos esa montaña, no se sientan nerviosos. ¡Claro! Por fin conoceré la forma de conducir de los hermanos Takahashi, que supuestamente son los más rápidos de Akagi. ¿Eh? ¿Los hermanos Takahashi son conductores muy conocidos que salen en reportajes de revistas? Sí, los llaman los hermanos Takahashi de los Lotari. ¿Y qué, Tani? ¿Y nosotros qué hacemos? Perdónenme, pero no puedo dejar que nadie suba al auto cuando conduzco para competir. Espérenme aquí, volveré por ustedes más tarde. Es demasiado triste. ¿Por qué somos los únicos que no tenemos auto? Oye, Itsuki, ¿es tan divertido participar en la carrera como dicen todos? Me parece muy extraño. Yo no entiendo por qué todos se emocionan tanto. ¡Ay, el que no entiende soy yo! ¿Cómo es posible que no te ilusiones escuchando el ruido de los motores y sintiendo la brisa del aire, Takumi? ¿Ilusionarme? El queso de soya de Fujiwara. Ah, eres Yuichi. Qué milagro que me hablas por teléfono. ¿Qué dices? ¿Por qué me contestas así si tiene mucho que no hablamos? Por cierto, el otro día nos cruzamos cuando venías de hacer tu entrega. Te hice señas, pero me ignoraste. No, te equivocas. Al que viste no era yo. Por supuesto que sí, era tu 86. Por eso, sí. El vehículo que viste era mío, pero no era yo quien conducía. Lo que pasa es que ahora va a entregar mi hijo, Takumi. ¿Cómo es posible? ¿Desde cuándo? Desde hace 5 años. ¡Hace 5 años! ¡Él estaba en primer año de secundaria! ¡Diablos! ¡No permaneceré junto a él de ninguna forma! ¡Qué veloces son! Estoy conduciendo lo más rápido que puedo, pero no he logrado alcanzar a ninguno del Sol Rojo. Así que, ¿qué te parece, Ryosuke?
Es pura basura. Hasta la segunda división de nuestro equipo podría ganarles. No tenemos por qué venir con nuestros mejores miembros. No asistiré. Si dices que no irá, Ríos, que yo tampoco participaré. No, tú sí tienes que ir. Debes alcanzar un récord que los de esta área jamás lograrán. Si no, el nombre de nuestro equipo, el Sol Rojo de Akagi, dejará de ser una leyenda. Y eso no lo podemos permitir. Tienes razón. Para empezar, superaremos todos los récords que haya de todos los caminos de este estado. Y en el futuro, llegaremos a Saitama, Kanagawa, Tokio y Chiba. Y cuando logremos ser como los conductores de la leyenda que dejan el récord más rápido de toda la zona de Kanto, nos retiraremos. Esto se llama el proyecto más veloz de Kanto, el Sol Rojo de Akagi. Son impresionantes. Hay algo en ellos que los hace distintos. Fue una gran vergüenza que esos desconocidos nos hayan derrotado en nuestro propio territorio. Pero han gastado mucho dinero en sus llantas. Y sus autos son muy buenos. No podemos competir con los del Sol Rojo. Pero si somos el equipo local, no debemos huir. Así es. Si dijimos que podíamos hacerlo, tenemos que lograrlo. Pero nuestra buena voluntad no es suficiente para ganar. Ya es muy tarde. Mejor nos vemos el día de mañana para seguir hablando, muchachos. Los corredores de carreras tienen carácter fuerte. Una vez que empezamos con el asunto de las carreras, ya no podemos controlarnos. Además, no podemos dejarnos avergonzar ni derrotar por ningún desconocido. Es la regla de oro de los corredores de carreras. ¿Dónde está Ryosuke? Mi hermano se fue hace mucho. Nosotros somos los únicos que nos quedamos aquí. Muy pronto va a amanecer. Nosotros también tenemos que irnos. Cuando conduzco, nadie puede alcanzarme. A ellos todavía les falta mucho por aprender. Por fin aparecieron. ¿No? No es el auto de nuestro equipo. Es un MR2. ¿Será 180? Bien hecho, pero después de la segunda curva desaparecerá de mi retrovisor. ¡Es imposible! No puedo creer que mi FD no pueda sacudirse un antiguo 8-6. Seguramente es una pesadilla. ¡Diablos! ¡No puede ser! ¡Yo soy el número 2 del Sol Rojo de Akagi! ¡Este tonto no sabe qué nos espera más adelante! Después de esta curva fácil a la derecha, tiene una muy peligrosa hacia la izquierda. Si no disminuye su velocidad, caerá al barranco. Como imaginé, ha aumentado demasiado la velocidad. Ya no hay tiempo para disminuirla y controlar el auto. ¿Qué? ¿Eh?